A ver, papuchos y mamuchas, mis amiguirijillos, vamos a chequear este video de Alacito Pambicito que ha subido hace poco, la comunidad Pambi crea Marketplace y videojuego. Somos los más fuertes y mejores, nada nos parará, porque nada ni nadie nos detendrá. Esto en su canal de cripto. A ver, ¿qué más hemos encontrado? La verdad es que nada más. Dalas porque Bitmart mencionó a Pambi. ¿Qué eliges? ¿La cerveza o el Pambi? Corazón. Este es retweet. Ray, ¿qué ha puesto? Esto es lo único que le he encontrado. Pambi Holders y Dallas durante estas semanas después. Lo que no entiendo es por qué pone this, que esto es en singular y esto es en plural, porque está con la S terminando. Semanas. Tendría que poner el this, T-H-E-S-E. No sé. Creo que es un error gramatical aquí. Ya. All the lies, all the hate, all the food. ¿No? Mentiras, el hateo u odio. Este me dijeron la otra vez las iniciales y esto, ¿no? Comparte este video. Este es un recopilado y también está editado, pues, ¿no? Porque este es de Terminator 3 cuando se enfrenta a la TX. En fin, vamos a ver qué es lo que nos dice Dalasito Pambicito. Dice, para mi comunidad inglesa he empezado a hacer pues resúmenes de subtítulos resumidos que estoy diciendo en cada X segundos, así podrían entender, ¿no? Así pueden entender. Hola chicos, antes de los anuncios del próximo fin de semana quería hacer este video porque la verdad es que estoy impresionado con la buena comunidad que tengo. Yo ya sé que erais muy buenos, pero cada día me impresiono más de lo increíbles que sois y hoy os voy a contar todas las novedades que han hecho la gente de mi comunidad. Ah, disculpa, que casi, sí. Con Pambis, un proyecto de juego y además la reacción de la comunidad angloparlante. El primer punto es que todos sabéis que en basura de comunidades... Las personas que hablan inglés son muy supportive, o sea, apoyan mucho en vez de los que hablan español, quienes están difamándome y que los he retado a un debate en vivo y que están huyendo, se están corriendo porque saben que están mintiendo. Por supuesto que no todos los que hablan español son contra Pambi. No se llega a ver bien por... Bueno, hablando de haters míos, mucha gentuza que no tiene la más remota idea de criptos de repente se volvieron expertos de las criptos y se dedican a decir basura sobre el proyecto. Pero la gente que realmente entiende, y especialmente la gente del territorio angloparlante, recibo muchos comentarios positivos, sobre todo mensajes privados, de gente hablando en inglés, de gente que lleva muchos años metido en el tema de criptos, diciéndome que lo que hice fue efectivamente historia, pero lo hicimos todos en comunidad, y que están pendientes de todos los movimientos que haga, tanto para este como para futuros proyectos. No voy a hacer un vídeo hablando de todas las cosas que me han mandado, pero creo que sería bueno hacerlo para que veáis que la comunidad angloparlante en general, que me ha empezado a seguir, me gusta muchísimo y por eso... Por ahí he visto uno que otro comentario, no les voy a negar. Por ejemplo, este que pone aquí Dallas. Es de este usuario aquí, Cadivals, ¿no? Que tiene 123 seguidores. Holding Ada and trying to give doubts all I love, la la la. Vi el verificado y dije, a ver, vamos a ver si es cuenta grande, ¿no? Pero no, es un verificado pues que se ha comprado ya. También empezaré a poner subtítulos en inglés para presumir las cosas que tenéis. A ver, esta conversación prueba que muchas personas angloparlantes o que hablan inglés son muy, o sea, very supportive, que la apoyan mucho en el proyecto y entienden que la comunidad es muy fuerte. Entiendo. Es muy sólida. Me gustaría mostraros datos especialmente para la gente que habla español, para que veáis que dentro de la comunidad angloparlante e incluso a los exchanges no les importan las difamaciones estúpidas que se quieran decir porque ya están más que acostumbrados a esto, han visto un montón de proyectos maliciosos y saben que yo no soy malicioso en ninguno de los sentidos posibles. Por eso sigo trabajando dentro de Pambi y tendréis más novedades importantes el próximo fin de semana. Y aquí un chico que se supone que es ruso me pregunta, ¿qué pasó con Pambi? Le digo, pues en mi último vídeo dije que las noticias van a empezar el próximo fin de semana, no voy a dejar de trabajar en esto y voy a hacer que las cosas estén bien. Me dice, gracias por tu respuesta, haz lo posible, tu comunidad al lado tuyo son muchísimos y también son los más fuertes. Y yo le digo, muchas gracias por tu comentario, no voy a dejar el proyecto de lado y a pesar de los difamadores, la comunidad inglesa siempre me ha apoyado mucho. Y dice, sí, tienen un problema de pensamiento bastante gordo, pero tienes la cosa más importante de tu lado, que es tu comunidad. Nunca he visto una comunidad tan fuerte como la tuya. Pambi tiene todo lo necesario para ser el siguiente Pepe o Shiba. Y pone, comunidad muy fuerte, ya señalé que sí fuerte, un CEO honorario con muchos contactos y gente trabajando con él y oportunidades para crear una nueva era que, como dije un montón de veces, hicimos historia por mucho que le pesen a los haters y a los difamadores, lo hicimos y seguiremos haciéndolo. Y esto es un hecho, muchos proyectos cripto literalmente no tienen comunidad o los que lo hacen. A ver, voy a ver si es que hay más comentarios en inglés ya. A ver, a primera vista tengo esto que lo muestra Dallas, pero de ahí no veo otros. Pero sí recuerdo haberlos visto, debe ser de otras fechas, ¿ya? Aquí está el mismo, Cadivals. De ahí veo más que todos sus comentarios del tema de la chica esta que la ha retado, pues, ¿no? A debate. Que ya no sé si saqué video de eso, la verdad es que me ha llegado al chompiras, ¿eh? Me ha llegado bastante al chompiras que haya grabado una hora en vano. Imagínate hablar una hora como pelotudo y luego te das cuenta que no ha grabado ni mierda. O sea, se ve, pero no se escucha nada, nada de nada. No veo más comentarios en inglés. Ah, bueno, este. Pero este, ¿de qué país es? Rauro Pambi. No sé. A ver, cuando hemos estado pasando los tweets sí que hemos visto, ¿no? Comentarios en inglés, no vamos a decir que no.
tienen cara, no saben nada de la cara nunca y se roban absolutamente todo. Eso es un cuestionamiento también bastante curioso y es la gentuza que es capaz de creerse a difamadores con... A ver, ¿qué dice? Muchos difamadores son los que han estafado a sus seguidores en el pasado. Yo soy el único que ha venido aquí en vivo y explicando todo sin miedo porque no tengo nada que esconder. Como en Badabú, nosotros no tenemos nada que esconder. Con una foto, un NFT, en el perfil diciendo que yo soy un ladrón, gente que ha estafado a su comunidad constantemente, nunca dan la cara y muchos de ellos son unos muertos de hambre. Y hay gente que de verdad tiene lógica tan ro... Estás hablando de esto cuando... Pues nosotros tenemos otra versión, ¿no? Hemos visto los clips que ha puesto Naruto Fiel en el que Dallas dice de que su... Sobre todo su amiguirijillo Raed ha retado, ¿no? Ha desafiado a quienes se opongan a lo que está diciendo, los que están diciendo que están estafando, que les acepta debate y eso. Pero luego está bloqueando a CryptoBrug, ¿no? Está bloqueando y hemos visto los tweets en el que él lo reta. Y pues en teoría, si es que las cosas fuesen así como dice el tal Raed, veríamos un comentario por ahí, ¿no? De Twitter también contestándole, ¿no? Acepto o ya bueno, que hayan hablado por privado. Pero luego nos muestra CryptoBrug que está bloqueado. Entonces, ¿cómo está eso? Y por último, creo que quedaría mejor que le contestase en público. Así como el otro te está atacando en público y te está diciendo, oye, que vamos a debate. Sería bueno que contestase en público, ¿no? No que le contestase en privado, si es que alguien quisiera sacar ese argumento, ¿no? Porque al final es como que dice, ¿no? No tenemos nada que esconder, pues entonces tampoco ocultar respuestas. Si no tenemos nada que esconder, ¿por qué esconden las respuestas? Hemos visto por ahí un par, ¿no? Porque esa gente es más creíble que yo. Muertos de hambre que han estafado a su comunidad constantemente, que ni siquiera dan la cara a muchos de ellos. Y acá, tengo una carrera profesional de más de 10 años en YouTube y sería estúpido, que es AF, de mi parte, pues arruinarla por $100,000. Claro, el mismo argumento con Willy, con Germán y con muchos otros, ya lo hemos dicho, ¿no? Entonces aplicaríamos esa lógica para todos. Tenían hasta su madre por $10,000 y eso les parece más confiable que yo, que como os dije en un vídeo anterior, y no es por vacilar. Sí, Dallas, venderían a su madre por $10,000. Como la miniatura que puso Dallas de Turboplan, que vendería a su madre por $10,000. O no sé por cuánto, pero puso así. Algo. De esto, ni mucho menos, porque lo último que me gusta a mí en este mundo es presumir de dinero y nada del estilo, pero $100,000 era lo que me donaba mi comunidad en un mes de Twitch solo en donaciones. Si te piensas que yo voy a destruir... Esto pues ya lo podrían confirmar o lo podrían simplemente pues rechazar las personas que están metidas en el streaming. Yo no sé cuánto puedes ganar la verdad streameando, pero es bastante, ¿no? $100,000 o euros de puras donaciones en Twitch, ¿de verdad? Es que trataría de acordarme cuánto dijo el Chocas que ganaba mensual y con eso sacamos una referencia, ¿no? Entonces eso significaría que Dallas, si se dedicaba un año entero, ya tenía más de 1,000,000. 1,200,000, ¿no? 12 meses. 100,000 cada mes. Y nada más. Nada más en Twitch, en sus directos. No estamos hablando de sus videos, porque sus videos también, pues, por sus visitas tendría bastante. Wow, Dallas debe ser rico, de verdad. Claro, sumando todo esto. Si es que es así. Pero no lo creo, ¿eh? Mi imagen o mi carrera por $100,000 es que tienes un problema mental y simplemente no piensas. Y esto la gente de la comunidad inglesa lo sabe. Pero lo ve. Es que aunque él fuese rico, aunque él tuviera mucho dinero y que para él no fuese tanto la gran cosa, pues $100,000. Yo creo que sí, sí es gran cosa. Para cualquiera, $100,000. Hasta para los ricos más ricos, ¿no? ¿A quién le va a gustar simplemente perder esa plata? Porque sí. Igual, aunque fuese muy, muy adinerado, así fuese millonario, pues no quitaría que él pudiese hacer cosas. Si precisamente los políticos, los ricos, se meten en cositas. Y no estoy diciendo con eso que Dallas lo haga, solamente estoy combatiendo el argumento que está dando. ¿Se entiende, no? No les mueve el odio porque no me conocían de antes. Aquí le agradezco su comentario, aquí me da un consejo de que deberíamos crear una comunidad de Telegram. Es no el mismo. Que no tenemos una comunidad de Discord donde organizamos raids y cosas del estilo. Pero bueno, los ingleses se mueven más por grupos de Telegram, yo me muevo más por Discord. La cuestión de esto es un hecho, no existe una comunidad tan grande como la nuestra y tan fuerte como la nuestra. Y os voy a demostrar recientemente porque justo hoy me levanto con la noticia de que han creado... Uy, que no he estado leyendo lo que he estado poniendo, disculpen, ¿eh? Ya, no importa. Pero bueno. Un marketplace, esto me parece una completa locura, muy impresionante. Está, yo no tengo absolutamente nada que ver con esto, ¿vale? Quiero dejarlo muy claro. Lo han creado. Bueno, esto sí, sí o sí tengo que mostrarlo, ¿no? Para que lo vean, lo del marketplace. Tengo miedo. Chicos, la página web está junto con la gente de la comunidad y son un montón de servicios que puedes intercambiar por tus pambis. La gente ofrece cosas de programación web, modelos 3D, cositas más 18, doblajes, edición de vídeos. Para participar solo tienes que mandar una solicitud para estar como vendedor. Eso sí, tened cuidado y meteos en chat de Discord.
asegurados de que la persona que le estáis comprando ya ha tenido transacciones pre... Lista de objetos baneados del catálogo oficial. ¿Este está en inglés? Ah, no, no, está en español, disculpe. Algunas de las personas sé que son gente y comunidad muy conocidos, como por ejemplo esta chica de aquí, muy conocida, pero otros no los conozco tanto y claro, no estoy seguro. Pero sí ofrecen un poquito de todo y esto lo ha hecho solo la comunidad y para la comunidad. ¿Qué maldita comunidad cripto existe haciendo esto por ellos mismos, organizándose ellos solos para darle una utilidad? ¿Qué otra comunidad? Pues puede ser porque otra persona que se haya metido ahí no tiene, pues, no sea, no tiene tanta fama, ¿no? O sea, los otros que se hayan metido en temas de cripto, pues habrían empezado en cripto y ahí habrían quedado. El único, Willy Reds. Willy Reds, pero ¿qué pasó luego? No sé, que desertó, le llegó al Chompiras. Ahorita está muy feliz con su pareja. Está esperando la segunda llegada de su hijo o hija. Estaban viralizando una foto de Willy Reds. No, no nada más foto, video también. De Willy Reds con Vegeta 777, el Rubius, Farfaz. No me acuerdo quién más. Porque han estado en una boda. Voy a ver si es que lo toco luego. Y dale al token. ¿Qué comunidad existe? Absolutamente ninguna. Es que se me eriza la piel solo de ver esto. Me parece impresionante. Bueno, tendría que averiguar también. Por la comunidad inglesa, ¿no? Quienes se habrían metido en temas de cripto y que hayan sido influencers o famosetes, ¿no? No personas que habrían sido otra cosa, asesores financieros, qué sé yo, y luego se metían en criptos. No es lo mismo, pues, ¿no? A veces tú sabes que la influencia es lo que te da los números. Dalas ya cuánto tiempo que tienen internet. 10 años y pico, ¿no? Y como os he dicho antes, sé que sois la mejor comunidad, pero cada día me sorprendéis más todavía. Y yo sé, y la gente de la comunidad inglesa sabe que algo así no existe en ningún lado. Y lo que nos hace realmente fuertes es que estamos juntos. Y también, otra cosa que digo hoy dentro del foro de Discord, es que un chico que estuvo envuelto dentro de hacer juegos para Axie Infinity, que fue el juego NFT más famoso de la época de las cosas de juegos NFTs, hizo este juego que básicamente era una mezcla entre el Fall Guys y los NFTs que había dentro de... A ver, ¿esto se llega a leer o no? Página del videojuego, gameplay trailer, conseguimos el tercer puesto de la game en Audio Infinity. Tenemos experiencia profesional y varios proyectos hechos en conjunto. Somos un equipo con cara y Kisaka y nombres. Hemos hecho algunas apariciones en eventos como el Saga Barcelona como expositores. Tenemos experiencia moviendo el juego, haciendo publicaciones, comunicándonos con creadores de contenido, algunos con cientos de miles de seguidores, etc. Probablemente sea cross-platform, PC móvil. Estamos buscando gente que quiera apoyar de la forma que sea, programadores con al menos algo de experiencia en bla, 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 bla. Ah, me acaban de hacer acordar. Ya que he hablado de esto, vi una publicación. Era esta. Dallas por el próximo relanzamiento de Stardios Móvil. Stardios acceso anticipado. La 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 la. Esta app está en desarrollo, se ve uno de los primeros. La, la. A ver qué dice la gente. Entonces voy a poder subir videos amenazando de muerte a la gente. O solo lo puede hacer el CEO. Stardios sigue vivo. Está muerto esa porquería. Stardios, pensé que eso estaba más muerto que mi abuelo. Ni sirve la página, quiere hacer app, otro fracaso, pero ahora en teléfonos, aún respira. Ahora sí le están dando su mantenimiento, se están viendo bien bonito, espero pronto hayan videos al estilo 50 Frank, Jackass y otras determinadas que antes habían en YouTube, en Stardios, no sé, creo que no van a ir por esos tiros. Aprovecho que puede ser el contenido de calidad y súper extremo en Stardios, diablitos. Bueno, ya sabemos que los haters y personas que odian a Dallas van a volver a cagar este proyecto solo porque lo hace Dallas, pero si lo hace otro que tiene cosas turbias demostrables, lo apoyan hasta el cansancio, en fin, bueno. Seguimos. Este chico que tiene un equipo de varias personas y ya hizo este pequeño videojuego en su día, pues ahora está haciendo otro específicamente para Pambi. Esto yo estoy involucrado al respecto, pero ya le he contactado para poder charlar un poquito más acerca de este tema, básicamente, porque me parece súper interesante. Ah, pues se le ve llamativo, ¿no? Llamativo es para esta generación, obviamente. A mí no me prende. Acerca de este tema, básicamente, porque me parece súper interesante. Quería hacer sus propios juegos más allá de lo que yo estoy haciendo. Yo estoy haciendo otras gestiones por mi cuenta que vais a ver el próximo fin de semana. Entonces, está totalmente igual lo que digan los payasos difamadores o lo que intenten acusarme, cuántas mentiras intenten inventarse. La gente que tiene por lo menos dos neuronas funcionales en la cabeza sabe perfectamente que no tiene ningún tipo de sentido para mí haber hecho nada de esto con intenciones maliciosas. Encima acusan sin pruebas y las pocas que han mostrado ya las desmentí en el día anterior, que os recomiendo muchísimo veros si no lo habéis visto. Donde todo mi equipo muestra cómo funciona todo desde dentro, muestran pruebas, las transacciones y desmientes. Pruebas que han desmentido. Pues la otra parte dice lo contrario, ¿no? Que no han desmontado nada, que no han respondido, y si han respondido, han sido a medias, como respondiendo ciertas wallets nomás que habrían tomado el dinero para, supuestamente, para la comunidad, pero no la otra diferencia, ¿no? De 200.000 y tanto, que fue lo que dijo CryptoBrug. Han retado a debate, no han contestado, al contrario, han bloqueado. O sea, ¿qué quieren que uno piense? No sé, a ver, ¿qué dice la gente de acá?
La mejor comunidad, somos la mejor comunidad del mundo, se vienen cosas increíbles, dejarán de vernos como una meme coin como otros, vamos a las estrellas, la mejor comunidad, qué hermoso que fuera de la comunidad inglesa y demás, sepan que estás haciendo buenas cosas y confían en esto, qué bonita comunidad, qué buen SEO, qué lindo todo, la 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 la. Vamos. Muy bueno. Todas estas basuras de personajes asquerosos, pero no por mucha basura que se dediquen a decir los payasos de la comunidad hispanohablante, en la comunidad angloparlante todo el mundo está expectante y sabe perfectamente que lo que hicimos fue historia, y desde dentro podemos saber una vez más y más de experiencia. Pero a ver, se entiende que de la comunidad angloparlante no todos estarán enterados de pues, toda la gestión de Dallas, ¿no? O sea, esto se puede haber viralizado al punto de que ha llegado a conocimiento de pues, la gente que habla inglés, lo cual no quiere decir que se hayan enterado de todo, de todo, todo, todo. Pero quién sabe, no sé. Dentro del mundo cripto, que nadie, no existe ninguna comunidad que por su cuenta se organicen sin ningún tipo de financiación por parte del proyecto y creen una marketplace y estén ya planeando cómo hacer juegos y cosas literalmente todo por su cuenta. También otro chico me contactó para una cosa que estaba haciendo de un bot. Y pensar que todo esto que nos está diciendo Dallas y nos muestra, muchos de ellos están haciendo estas cosas de a gratis, ¿no? Supuestamente, porque yo no creo que Dallas les pague. Si de por sí le parece sorpresa lo que está mostrando, pues entonces es porque lo han hecho ellos de su propia mano. Bueno, ya, al final es tú ves y inviertes tu tiempo en eso, ¿no? Si te conviene o no, que lo hagan, ¿no? Lo hagan, solamente estoy mencionando. Porque sí que es verdad que cuando tú ya eres un youtuber, un influencer muy grande, pues vas a tener fan arts, vas a tener dedicatorias y cositas que te van a hacer de gratis, que nadie las pide. Pero bueno, esto viene en base al proyecto en el que estaba metido Dallas. ¿Cómo terminará? No sé, muchachos, no sé, ustedes díganme, ¿va a haber algo que pues la verdad nos haga nuevamente que nos jalemos los pelos, como la caída de Pambi en pues que ha sido hace una semana y tanto, ¿no? ¿Cómo acabará esto? El video con todas las pruebas detalladas será el video del otro, pues no, del otro señor. Marketplace que crearon el Discord, no lo pongo aquí para que no se hagan dedeos intencional entre nuestra comunidad de inversión gratis, Dallas. Recuerda nunca endeudarte o poner dinero que no te puedas permitir. Nada de lo dicho aquí son consejos de inversión. Ahora lo pone, ¿no? Como digo, desde que ha tenido ese problemón, pues ahora lo resalta en cada uno de sus videos, en la descripción. Pero bueno, CryptoBrook dice que ya está avanzando, ¿no? Ya está avanzando pues, la supuesta demanda que le van a poner a Dallas. No importa si haya borrado los tweets porque están certificados. Bueno, a ver cómo sucede, cómo procedes. Que te daban Bambi si retuiteabas mis tweets o les dabas favorito a los tweets de Bambi, pero no lo investigaba a fondo, con lo cual no sé si realmente era real o no, pero sé que me contactaron para eso, pero no tengo tiempo de verlo. En resumen, da igual lo que hagamos, porque mientras permanezcamos unidos y sigamos siendo así de buenos juntos, solo podemos ir a mejor. Esta comunidad es la mejor que hay. No os preocupéis por las bajadas y subidas de precio, porque lo que se viene próximamente, todos los que están holdeando, vuelvo a repetir, van a quedar muy, muy, muy contentos. Y por supuesto, como siempre te digo, jamás juegues con el dinero que necesitas para vivir, y a pesar de que somos la mejor comunidad que existe dentro del mundo Y cripto. lo ha dicho aquí, ¿no? Lo ha dicho. Puesto como siempre te digo, jamás juegues con el dinero que necesitas para vivir. Como siempre te he dicho. Y a pesar de que somos la mejor comunidad que No existe. sé, ¿eh? No sé. Yo siento que desde que ha pasado por este quilombón, ¿no? En el que ha sido duramente criticado, ahí. Ahora sí recalca eso, bastante. El mundo cripto, Antes también no lo recuerda que escuchaba, todo ¿eh? este mercado es muy loco y siempre toma precauciones. Os mando un abrazo súper grande, esperando obviamente las noticias, pero ya habéis visto que esta comunidad Ese fue es como el Beach Alert. y será por siempre la comunidad más grande y más unida que existe dentro del mundo cripto, hispano y angloparlante. Y por mucho que otra basura de personajes dentro del mundo hispano se dediquen a tirar basura y a mentir, la cantidad de mensajes buenos que recibo en inglés, escritos en inglés por gente de África, de Oriente Medio, de China, es full positivo. Y eso es lo que me da a entender, por encima de todas estas difamaciones, que definitivamente estoy haciendo las cosas bien. Os mando un abrazo muy grande y nos vemos muy pronto, amigos míos. Yo no lo tomaría ni como verdad ni como falsedad, simplemente que no están informados al 100% de todo lo que ha conllevado pues, a que la gente piense lo que está pasando con Dallas, ¿no? Con Dallas y su proyecto, simplemente eso. Pero bueno, por ahora no he encontrado comentario de. Bueno, sí, encontramos otro, ¿no? Iban dos, pero sí, sí hemos visto por ahí más comentarios en inglés y eso, no digo que no. A este, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó? Ha llegado a ser muy popular otra vez. Desafortunadamente no entendí nada porque tus videos están en Hispania Language, o sea, en el lenguaje español. Bueno, lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí.